A lo nodal, Rauw Alejandro se borra tatuaje de Rosalía. Rauw Alejandro es uno de los cantantes más conocidos de la actualidad y su relación y posterior ruptura con Rosalía es de los rompimientos que más impactó al mundo del entretenimiento. Y ahora, nuevamente ha revivido este desamor gracias a Rauw, pues internautas se han dado cuenta que el artista se ha borrado un tatuaje que se hizo en honor a la española. La Met Gala se llevó a cabo el pasado lunes y muchas de las vestimentas de los famosos se llevaron los reflectores, pero fue el de Rauw el que llamó la atención en el after party. Esto después de que se notara que Rauw se ha borrado un tatuaje que se hizo en honor de Rosalía, con quien incluso estuvo comprometido hace apenas un año. El tatuaje, que era el nombre de la cantante conocida como Motomami, ha sido tapado y ahora en su abdomen solo se puede ver una mariposa, aunque muchos internautas han manifestado que este se parece al logo de la catalana. Una de las parejas del espectáculo que causaron un gran revuelo tras terminar su relación fueron la del cantante puertorriqueño y Rosalía. La pareja se conoció en 2019 durante los premios Latin Grammy, en donde aseguraron que todo había sido amor a primera vista. Sin embargo, fue hasta 2021 que dieron a conocer al público que estaban en una relación de pareja, pero los rumores ya tenían tiempo rondando luego de que participaran mutuamente en algunas de sus canciones. El cantante rompió el silencio ya hace bastante tiempo sobre la ruptura, en donde destacó que no fue por infidelidad, aunque reconoció que es uno de los principales motivos por el que las personas le ponen fin a sus relaciones. Durante todos estos años, ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses atrás, Rosy y yo terminamos nuestro compromiso. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como ExaGDL y en todas partes, ponte Exa.